se agrava el conflicto interno entre la mesa directiva de los padres de familia de la Escuela Primaria Gregorio Cob Cob de la Colonia Colosio contra el director Pedro Pablo Chablé Fernández, que ayer mediante un oficio pegado en todas las paredes del plantel prohibió el ingreso de quienes él califica como nocivos, falsos y que actúan de forma alevosa contra la institución y al parecer también contra su persona, porque lo han calumniado y difamado en los medios de comunicación. Ahorita nos están tachando de personas nocivas hacia la escuela porque estamos exigiendo una caseta de seguridad pública para nuestros hijos, para que nuestros hijos estén seguros en la escuela. Estamos exigiendo que nos regresen las computadoras que se robaron, que se perdieron, que nadie sabe qué pasó con ellas. Estamos exigiendo pasos peatonales y por solicitar dichas mejoras a nuestra escuela nos están llamando, como aquí lo puede constatar, personas nocivas, grilleras, falsas, mentirosas e indignas, que nos están prohibiendo la entrada a la escuela de nuestros hijos. ¿Y quién va a velar por el bienestar de nuestros hijos si nosotros somos los padres de familia? Otro de los padres de familia señaló que ya denunciaron los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que la encargada del despacho de la Secretaría de Educación en Playa del Carmen, Ángela Sánchez, no haya intervenido en este conflicto. Se está fomentando una cultura de la denuncia, una cultura de la legalidad, y estamos viendo que nos están reprimiendo. Hay represiones hacia nosotros cuando estamos haciendo caso de la cultura de la legalidad, de la cultura de la denuncia. ¿Qué le pasa a las autoridades que no nos ayudan y no nos protegen ante esta situación? Hasta ahorita pues vamos a asesorarnos más para ver si proceden otras denuncias de otro tipo. Por lo pronto la de derechos humanos ya fue presentada. La denuncia presentada ante la CNDH señala la represión que sufren a manos del director de la institución. Principalmente del director, porque no, con el papel que pegó ahí directamente a la mesa directiva, y que quiere indicar que esto está poniendo a los padres en contra de la mesa directiva. En cuanto a nosotros queremos trabajar por bienestar de la escuela, cosa que cuando empezamos a trabajar con el director, él hizo muchas promesas y ahorita pues él ya no quiere trabajar con nosotros. De hecho quiere que seamos sustituidos, y porque nosotros sí queremos trabajar por la escuela y por nuestros niños. Ante la nula respuesta de las autoridades educativas del municipio, una de las madres de familia acusó de que debido al problema que enfrentan, su pequeña está sufriendo las consecuencias, además de existir la coerción del director para que los padres de familia empiecen a pagar las cuotas escolares. Papás que no paguen la cuota voluntaria, supuestamente voluntaria, no nos van a dejar inscribir a nuestros hijos, y las personas que están dando declaraciones o grilleras tampoco menos nos van a aceptar a nuestros hijos.